Buenas noches, Quito. Buenas noches, campuseros y campuseras. Bienvenidos a Campus Party Quito. A nombre del Gobierno de la Revolución Ciudadana, del Distrito Metropolitano de Quito y de Movistar, sean ustedes bienvenidos a Campus Party. Esta es una noche de fiesta, de la mayor fiesta tecnológica del mundo, y la celebramos por todo lo alto. Nos honra con su presencia el señor Rafael Correa del señor Juan Gulú, presidente de Telefónica Movistar. Y el señor Rafael Roldán, presidente de Campus Party Quito. Agradecemos también la presencia de autoridades locales y nacionales, del cuerpo diplomático, distinguidos empresarios, nuestros expositores magistrales, representantes de medios de comunicación, señoras y señores, y sobre todo, todos los campuseros, 2.500 campuseros que nos acompañan esta noche. Bienvenidos a la mayor fiesta tecnológica. Para saber qué es Campus, vamos a revisar ahora un video de Campus Party en el mundo. Adelante, video. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, trying to put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. You blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, Here we go. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, so then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So amusing, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it no fit, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? While you're working, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Shawty, let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle?
Sí, señor, Quito está entre las grandes capitales del mundo porque aquí tenemos Campus Party Quito. Y para hablar sobre Campus Party Quito 2012, Rafael Roldán, presidente de Campus Party. Rafael, por favor. Buenas noches. Señor Presidente de la República, economista Rafael Correa, señor Alcalde de la Ciudad de Quito, doctor Augusto Barrera, señor Juan Gulú, presidente de Telefónica Movistar, autoridades presentes, señoras, señores, campuseros todos, bienvenidos, bienvenidos al inicio de un nuevo reto donde motivar el talento humano es la principal iniciativa de Campus Party Quito. Estos días han sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Esta era la frase de un campusero que el año pasado se despedía de esta manera. Era uno de los 2.000 campuseros que teníamos el año pasado. Estos días ha sido posible pensar en reunir a 2.500 campuseros y esto lo que nos hace pensar es que estamos en el camino correcto y que seguimos apoyando la innovación y la tecnología, sumando con otros elementos del emprendimiento. Los emprendedores se forman según su entorno y así lo he vivido en este espacio que se une el talento con la idea de disfrutar lo que cada uno ama. No importa si el área de interés sea la robótica, el software, la astronomía, ciencia o los espacios creativos y de competencia. Pero en Campus Party Quito es el mejor espacio para sentirnos los sueños de cada uno de estos 2.500 campuseros. Esta microrrealidad que se vive durante estos 5 días dentro del Campus Party Quito es un producto de lo que sucede en el mundo y en el Ecuador concretamente. La preocupación constante de las empresas públicas y privadas y el Estado por crear un ecosistema favorable de desarrollar habilidades e ideas que se hacen realidad a través de la conformación de empresas y fomentar la productividad y, cómo no, el crecimiento del país. En una noticia publicada en PC World se señala que Ecuador, como uno de los 10 países más emprendedores de la región, porque los ecuatorianos sí tenemos ideas y emprendimientos de subsistencia, pero sobre todo de alta innovación, lo que significa que todos los ecuatorianos, y entre ellos me incluyo, tenemos un espíritu emprendedor. Campus Party Quito es una muestra representativa de estos ecuatorianos talentosos y emprendedores. Campus Party es, como suele llamarse, el semillero donde mezclan las habilidades, los conocimientos, las destrezas de los expertos nacionales e internacionales con las ganas de alcanzar nuevos niveles del conocimiento. Esta generación, que tiene su sello propio y que ha sido etiquetada como la generación del milenio. Una generación de adultos jóvenes de 20 años y en una manera de actuar y hacer las cosas de manera diferente, pero hambrientos por comerse el mundo, porque son innovadores, creativos y crecieron con computadoras, con internet, con telefonía celular y tienen la capacidad de hacer múltiples cosas a la vez. Personas que quieren ser parte de todo más grande y que hacen que su trabajo sea divertido. Este año tendremos más de 100 ponentes tanto de Ecuador, Canadá, Siria, India, China, Estados Unidos, Perú, Brasil, Suecia, Rusia, Inglaterra, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile y España. Y entre las zonas de ciencia, innovación, ocio y cultura digital, tenemos una variedad amplia de temas y tendencias, como son las aplicaciones móviles, el software libre, el software enfocado a la
usabilidad, la privacidad de los datos para dispositivos móviles. La revolución silenciosa de Mobile First, diseño de la interfaz del usuario y experiencias del usuario para los desarrolladores que aquí se encuentran. Las artes visuales y las redes sociales tienen un espacio importante también en esta zona de cultura digital y se van a analizar todas las alternativas que se están presentando en este tema. Todo esto es lo que va a hacer posible que con el apoyo de la empresa pública y la empresa privada, que unen los esfuerzos por crear un mejor entorno para vivir. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito hace posible que eventos de clase mundial, como el que estamos asistiendo, ayuden a impulsar el acceso a las tecnologías de la información para construir una ciudad abierta e integrada en el mundo. Telefónica Movistar, que lleva más de 15 años siendo el socio estratégico de Campus Party y el segundo año en Campus Party Quito, aquí en Ecuador. También hemos tenido el aporte del Estado ecuatoriano a través de la Presidencia de la República, a través del Ministerio de Telecomunicaciones, del Ministerio de Turismo, el Registro de Datos Públicos, el Registro Civil, el MIPRO, la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Consejo Nacional de la Judicatura y Ecuador TV, así como empresas privadas y otras instituciones. Queremos agradecer en este momento a todo el equipo humano que ha trabajado y que ha puesto hombro con hombro en este evento, al equipo de Futura que viene de España y al equipo de Colombia, a la planta de colaboradores de Ecoassisten y al equipo de coordinadores y, cómo no, a los 120 voluntarios que se encuentran con todos nosotros y que hacen posible. Y no queremos dejar pasar por alto también las disculpas a todos aquellos relacionadores públicos de las autoridades que tenemos aquí presentes, que todos querían estar al lado de usted, señor presidente. Pero protocolo es protocolo. Así que les pedimos disculpas y les decimos que ellas han hecho muy bien su trabajo. Y sin más, sean ustedes bienvenidos a este Campus Party Quito 2012, donde estamos no solo para convertir las ideas en una realidad, sino también para afectar al universo. Muchas gracias. Gracias a Rafael Roldán, presidente de Campus Party Quito. Y Campus Party solo está en las grandes capitales, aquellas grandes capitales que tienen la mejor tecnología, la tecnología de Movistar. Con nosotros Juan Gulú, presidente de Telefónica Movistar. Muy buenas noches, campuseros y campuseras. Bienvenido, campusero presidente Rafael Correa. Estimado Augusto, Jaime, Rafael. Qué día tan emocionante. Para mí es una enorme alegría poder estar hoy aquí con ustedes, dando el inicio por segundo año consecutivo a lo que hoy se conoce como la mayor fiesta de telecomunicaciones del mundo. Pero antes que nada, a mí me gustaría decir unas cosas. Aquí nos reunimos, aquellos que estamos absolutamente convencidos que la apuesta por la tecnología es importante para el crecimiento de los países. Y esta apuesta solo se consigue gracias a la colaboración público-privada. Es una inversión en el futuro, es una inversión en las herramientas que necesita el talento creativo ecuatoriano. Y muchos no me escuchan, pero gran parte de ese talento está hoy aquí presente. Entonces me refiero, y detrás también, entonces me estoy refiriendo a toda esa inversión en tecnología que necesitan ustedes para desarrollar productos que pueden romper las fronteras. Y por esto, señor presidente, señor alcalde, señor ministro,
Quiero decirles que para Movistar es un enorme privilegio poder estar a su lado en esta apuesta por la vanguardia tecnológica. Hace varios meses atrás les preguntamos a los campuseros por las redes sociales qué es lo que les había quedado del campus del año pasado. Y a mí me gustaría resaltar tres respuestas. Una de las cosas que nos dijeron es que eran excelente el nivel de los conferencistas. Y no solo eso, sino que además de aprender podían intercambiar opiniones. En el video pudimos ver a Neil Harbison. Esa experiencia fue tremenda. Yo me acuerdo que él hablaba del color de los sonidos. Es el señor que tenía el ojo cibernético, que no podía ver colores, pero los podía escuchar. O seguramente se acordarán de aquel que todo lo puede, que es Kevin Mitnick, impresionante también. Pues déjeme decirle que este año nosotros trajimos a 9 conferencistas de primer nivel. Todos excelentes y todos están teniendo éxito en la actualidad. Para aquellos que son desarrolladores, yo les pediría que no dejen pasar la oportunidad de mañana ir a verlo a James Finn, que nos va a contar cómo hacer para que un desarrollo sea exitoso. En parte lo digo porque a este señor le costó muchísimo venir desde Inglaterra para estar con nosotros. No perdamos esa oportunidad. Otra de las respuestas que ustedes nos dieron es que está muy bueno eso de poder conocerse en vivo y en directo, de convivir, ya vieron las carpas, de compartir proyectos. Seguramente muchos se acuerdan del CyberQuí, yo me acuerdo. Pero también nos dijeron que muchos consiguieron trabajo y otros consiguieron hacer negocios. Entonces, viendo esta oportunidad, nosotros creamos en el Mirador de Movistar un espacio físico más reservado, más privado y silencioso, para que se puedan dar estas ruedas de negocios. Y además creamos en nuestra página web un sitio virtual para justamente agendar las citas. La tercera respuesta que recibimos, y es casi por unanimidad, aquello que fue la principal atracción de todos ustedes, los campuseros, es la pasión por la banda ancha. Una persona nos dijo, el campus es el nirvana tecnológico, se va a decir. Bueno, quiero darles una excelente noticia. Hemos incrementado mucho para este año la capacidad de nuestro OVNI. Así que les pido a todos que miren al OVNI, que hoy nos entregará 4 gigabytes solo para ustedes y para nadie más. Así que, por favor, úsenlo. Sin más, decirles que Movistar les da una cordial bienvenida y que disfruten la campus. Gracias. Muchísimas gracias a Juan Gulú, presidente de Telefónica Movistar. Y Quito es la ciudad sede. Quito apuesta por la tecnología. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro anfitrión mayor, el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Augusto Barrera. Bienvenido. Buenas noches a todos, a todas, principalmente a los campuseros que están aquí. Un abrazo afectuoso. Vienen de muchas provincias, prácticamente de todo el país. Reciba un abrazo afectuoso, cálido, sincero de Quito. Querido presidente, Juan, Rafael, querido ministro, autoridades, amigos todos. Estamos tremendamente alegres, contentos, que lo que fue hace un año una experiencia innovadora, todavía tímida, piloto, un primer paso, se vaya consolidando en la dirección que se consolida. Esta segunda versión del Campus Party 2012 tiene una serie de innovaciones, importantes innovaciones desde el punto de vista tecnológico que nos han explicado. Pero ahora tenemos otros elementos positivos. Todas las conferencias van a ser transmitidas a muchos de los colegios fiscales directamente.
democratizando precisamente el acceso a la discusión, a los planteamientos. En paralelo, vamos a tener, en el caso de Quito, la presentación del programa Quito Tech, a partir de varios proyectos que van a intervenir en mejoramiento de movilidad, en gestión de riesgos, en procesamiento de datos. Tenemos también en estos días el bautizo tecnológico de algunos cientos de jóvenes y adultos que están trabajando en elementos informáticos en todos los barrios del Distrito Metropolitano. Esto que estamos haciendo lo hacemos con plena convicción. Ustedes saben, nosotros tenemos un pensamiento que cree mucho en la equidad y somos apasionados porque ningún chico, ningún adulto esté fuera del sistema educativo. Apostamos por la equidad y por la igualdad. Pero somos socialistas del siglo XXI y sabemos que así como nos toca igualar las oportunidades de la gente, nos toca empujar hacia adelante la sociedad. Y por eso hacemos una apuesta clara, franca, directa a transformarnos con la innovación. Si nos costó siglos cerrar las brechas del analfabetismo, no puede costarnos ahora ese tiempo cerrar las brechas tecnológicas. Eso para nosotros es un desafío actual fundamental. Una sociedad camina porque nadie se quede atrás, pero camina también porque hagamos la innovación en la vanguardia y en los elementos de punta. Solo así camina una sociedad. Por eso quiero agradecer este espacio de cooperación público-privada, productivo, fecundo, bueno para todos. Agradecer el montón de gente que sería imposible llegar a esto, es un esfuerzo enorme, gigantesco. A los organismos, por supuesto, del Gobierno Nacional, a Movistar, a todos los chicos y a la gente que nos sigue. Y decirles que Quito está haciendo esta apuesta, el Quito que queremos. Es un Quito solidario, pero es un Quito moderno, que cree en la innovación. Esto no es una red de máquinas, es una red de personas. Y eso es lo más importante. Las máquinas son importantes y la tecnología avanza, pero eso es producto de personas, de interacciones, de sinergias, de redes sociales. Esta sociedad maravillosa que está comenzando a construir su dignidad lo hace también mirando y avizorando el futuro. Bienvenidos todos a Quito. Muchas gracias. Muchísimas gracias al alcalde Augusto Barrera. Bienvenido. Y a continuación, alguien que lidera la revolución tecnológica, el mayor fanático de la tecnología, el mayor geek. Señor presidente, el estrado de Campus Party es suyo. Bienvenido. Gracias. Yo estaba buscando a quién se refería y dice, otro discurso, no estaba en la lista. Bueno, un abrazo a todas y a todos, sobre todo a ustedes, queridos jóvenes. Qué envidia que les tengo, ¿eh? Qué ganas de dormir en esas carpas, pasar estos días de confraternidad. Ustedes saben que toda mi vida fui Boy Scout, así que media vida la he pasado en carpas. Un abrazo a todas las autoridades. Aquí veo al Corcho Cordero, presidente de la Asamblea, al presidente del Consejo de la Judicatura, vocales como Tania, al señor secretario Nacional de Ciencia y Tecnología. Si se me escapa alguna autoridad, pues le ruego mi disculpa. Un abrazo a los representantes de países amigos, a los representantes de los medios de comunicación, a los señores de la fuerza pública, policías, militares, a todos los compañeros que han hecho posible este evento, sencillos trabajadores, muchos de ellos atendiendo en estos momentos en algunos locales. Y obviamente, pues, un especial abrazo a la mesa directiva, a mi tocayo, a Juan, al señor alcalde, al señor ministro de Telecomunicaciones. Queridos jóvenes, en el 2006, muy probablemente muchos de ustedes no hubieran podido participar de esta experiencia, pues solo teníamos 1.200 kilómetros de fibra óptica y atendiendo a unas 5 o 6 provincias. Hoy contamos con una supercarretera de la información de 10.000 kilómetros de fibra óptica y cientos de nodos para transportar el Internet a altas velocidades, así como una capilaridad de casi 10.000 puntos de acceso troncal, llegando a prácticamente todos los rincones de la patria. La densidad de Internet en el Ecuador aumentó desde 6.15% en el 2006 a 48.25% en el 2012. Esto es un incremento de 800%. Además, gracias a los programas de inclusión tecnológica,
como infocentros, conectividad escolar y aulas móviles, más de 2 millones de personas de escasos recursos, pobres, han podido acceder a la tecnología. El incremento de Internet banda ancha pasó de 15.000 puertos en el 2006 a más de 120.000 en los actuales momentos. Y es importante señalar que este incremento no se ha dado exclusivamente en las grandes ciudades. Los esfuerzos se han enfocado en llevar Internet a provincias donde la conectividad era limitada y en algunos casos inexistente. Porque el Plan Nacional de Conectividad tiene como objetivo garantizar a todos los ecuatorianos el acceso igualitario a los servicios que tienen que ver con el sector de telecomunicaciones. En el 2006, son cosas que emocionan, en el 2006 teníamos conectividad a Internet equivalente a 1.8 gigabits por segundo para atender a todo el Ecuador. Actualmente tenemos 85 gigabits por segundo. Esto es 47 veces más de lo que encontramos en el 2006. Solo aquí, en este Campus Party, tenemos una capacidad de Internet de 4 gigabits por segundo. Lo que significa que en este predio, en este recinto, existe en este momento más del doble de capacidad de la que encontramos en todo el país antes de la Revolución Ciudadana. Por supuesto, a nivel de celulares, la profundización ha sido inmensa. Tenemos una profundización de uso de celulares 110%, equiparable a los países más desarrollados, como Japón, como Corea, como Finlandia. Y por ello, hemos dado importantes saltos cualitativos y cuantitativos en cuanto a uso de tecnología. Eso ya lo reconocen indicadores e índices internacionales. Cuidado, que con esos índices nos engañan a diario, ¿no? Por ahí esta semana sacaron Ecuador, uno de los últimos lugares en el índice de libertad económica, y pregúntenle qué es ese índice, no le van a poder responder. Resulta que son instrumentos de dominación ideológica hechos por el Instituto Cato de Estados Unidos y Fraser de Canadá, de extrema derecha, y en la libertad económica se mide, por supuesto, ausencia de impuestos, ausencia de Estado, flexibilización laboral, es decir, si volviéramos a tener tercerización en nuestro país, mejoraría la libertad económica. Así que cuidado, me los engañan con esos índices. Y el índice de competitividad, que nos favoreció muchísimo este año, hemos mejorado 16 puestos, pero también me mezcla indicadores duros de tecnología con cuestiones ideológicas, por ejemplo, expansión del mercado. Es decir, mientras más mercado haya, en principio, más competitivos somos. Eso es más cercano a la religión que a la ciencia. Pero yendo a esa información que nos da esos indicadores duros, objetivos, en cuanto a tecnologías, el país ha pasado del puesto 104 en el 2008 al puesto 82 en el 2012. Hemos aumentado 22 puestos. Y en este rubro de mejora tecnológica, lo que más aporta a este mejoramiento es el Internet banda ancha, donde estamos en el puesto 47 entre 144 países estudiados, habiendo subido 40 puestos durante la Revolución Ciudadana, porque estábamos en el puesto 87. Y esto, queridos jóvenes y autoridades presentes, con ciudadanos, con ciudadanas, no ha sido casual, no ha sido fortuito. No es como dice una oposición ciega que niega cualquier acierto, fruto de la suerte de tener altos precios del petróleo. Esto es consecuencia del cambio tecnológico que está viviendo el país, y sabemos que estamos empezando, que nos falta mucho por recorrer, pero también hemos avanzado mucho y rápido. Esto es consecuencia de nuestra convicción como políticos y académicos de lo fundamental de la ciencia y tecnología para alcanzar el buen vivir. Lo pusimos en nuestro plan de gobierno del buen vivir. El país, cito, el país se plantea como meta de mediano plazo la conectividad total de su territorio.
y ustedes saben que cumplimos lo que decimos y decimos lo que pensamos. Y como parte de la estrategia de conectividad, creamos, por ejemplo, el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Prohibido olvidar, queridos jóvenes, antes no existía este ministerio. Y algo tan sensible, tan crucial, tan fundamental como telecomunicaciones, ya se olvidaron quién lo manejaba. ¿Se acuerdan o no? Lo manejaba el Fondo de Solidaridad. Un fondo, un organismo, hay un Frankenstein creado en la Constitución de 1998, neoliberal, que lo que buscaba era privatizar todas las empresas públicas. Entonces le pasaron todas las empresas públicas de telecomunicaciones a un Fondo de Solidaridad. No había ninguna política pública concreta, contundente, para conectividad y expansión de las TICs en nuestra sociedad. Ahora tenemos el Ministerio de Telecomunicaciones y de Sociedad de la Información. Sabemos bien que tenemos que incorporar y difundir agresivamente en nuestra sociedad tecnologías de información y comunicación. Por ello y para ello, estamos implementando muchos planes que probablemente ustedes no lo conozcan, pero son buenas noticias. Por ejemplo, ya tenemos el plan piloto en escuelas públicas para el programa Cada Niño Una Computadora. En escuelas escogidas, en el Cantón Cuenca, provincia de La Suay, en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, dos cantones de realidades distintas, el uno muy organizado, con alto nivel de alfabetización, bastante consolidada su sociedad, La Libertad con muchos problemas, con grandes barrios miserias, etc. Ya tenemos en estos dos cantones un plan piloto donde se han entregado alrededor de 5.000 computadoras personales a niños de quinto, sexto y séptimo educación básica, así como a sus respectivos profesores. Porque de la experiencia que obtengamos, vamos a generalizar este programa. Por supuesto, eso cuesta centenas de millones de dólares. Y aquí otro mensaje, queridos jóvenes, actuar con pragmatismo, con principios, con valores, pero sabiendo que el principal desafío del país, de cada uno de nosotros, es vencer la pobreza, sacar al país del subdesarrollo. Para ello necesitamos ciencia, tecnología, educación, talento humano. Y para financiar todo aquello, necesitamos utilizar los recursos naturales que con tanta generosidad la naturaleza ha dado a nuestro país. Antes de fin de año, empezaremos con otro plan piloto. Esta vez cerca de 2.000 tablets, iPads, para niños de inicial y primero educación básica, así como para jóvenes de bachillerato y sus respectivos profesores. Existe aquí un debate técnico de cuándo es mejor empezar a utilizar estos tablets, si muy pequeñitos o mejor ya en bachillerato. Algunos dicen que muy pequeñitos, esto impide el desarrollo de otras habilidades, entonces que es mejor utilizarlo a nivel de bachillerato. Ese sería un gran tema para debatir durante el Campus Party. Sin embargo, nosotros vamos a aprender de nuestra propia experiencia con estos planes pilotos de tablets para niños de educación inicial y para jóvenes en bachillerato. Todos estos equipos contienen software libre, del cual ya hablaremos más adelante, y son programas elaborados por profesionales ecuatorianos, 100% elaborados por profesionales ecuatorianos. Estos proyectos... Estos proyectos, queridos jóvenes, campuseros, campuseras, no solo involucran alumnos y profesores, sino también a las familias y a toda la comunidad. Ustedes me habrán escuchado ya decir que, y créanme que entiendo algo de esto, he pasado varias décadas estudiando los procesos exitosos de desarrollo. Y hay un factor clave, que es el cambio cultural, la cultura de la excelencia y la ciencia y tecnología. Es un poderoso factor de cambio cultural para mejor. En el ranking internacional QS, este es un ranking que saca cada año las mejores universidades a nivel mundial, la mejor universidad latinoamericana, la Universidad de Sao Paulo, ocupa el puesto 139 en el año 2012. 139. No hay ninguna universidad latinoamericana entre las 100 mejores del mundo. Podemos cuestionar la metodología. Podemos aceptar márgenes de error. Pero el hecho
concreto es que, ni poniendo todos los márgenes de error, universidades latinoamericanas están entre las mejores del mundo. Ninguna universidad ecuatoriana siquiera aparece en el ranking. El ranking toma en cuenta, considera 1,000 universidades del mundo, las primeras 1,000. Ninguna universidad ecuatoriana se encuentra entre esas 1,000 primeras a nivel mundial. Y considerando solo las latinoamericanas, que no tienen un buen nivel, recuerden, la primera latinoamericana, Sao Paulo, está en el puesto 139, considerando solo las universidades latinoamericanas, la primera universidad ecuatoriana, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que encontramos, aparece recién en el puesto 68. Esta situación es muy grave. Estamos hablando de ciencia, tecnología, ¿quiénes son una de esas fuentes fundamentales de generación, difusión de ciencia y tecnología, innovación? La academia, la universidad. Por supuesto, para talento humano, creación de ese talento humano, la universidad. Es un problema muy grave. Por ello estamos haciendo inmensos esfuerzos, a veces incomprendidos, sobre todo a través de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para incrementar drásticamente el nivel de nuestras universidades. Pero tenemos que atacar por todos los lados para generar ese talento humano, para generar ciencia y tecnología, conocimiento, innovación en nuestra sociedad. Y por ello también tenemos el programa de becas más ambicioso de la historia del Ecuador y probablemente del continente. A finales de este año habremos entregado durante la revolución cerca de 5,000 becas para pregrado y posgrado. Antes, aunque no lo crean, queridos jóvenes, y prohibido olvidar, el promedio de becas por año que se entregaban eran 20. Y para cualquier cosa. Ahora estamos privilegiando ciencias duras, las carreras necesarias para el desarrollo del país. Sin embargo, pese al inmenso esfuerzo desplegado, esto significa todavía apenas un becario por cada 3,000 ecuatorianos. Por lo que tenemos que profundizar el programa de becas para lograr en forma rápida la acumulación de talento humano, ciencia y tecnología tan indispensables para nuestro desarrollo. Hoy, el joven ecuatoriano, incluso migrantes, que quiera estudiar en las mejores universidades del mundo, debe tan solo ser admitido y mantener excelentes calificaciones. Del resto, se encarga el gobierno. Yo hubiera querido tener esas oportunidades cuando tenía su edad, queridos jóvenes. Aprovechen. Es un gran esfuerzo del pueblo ecuatoriano, pero indispensable para alcanzar el buen vivir, vencer la miseria, salir de su desarrollo. En otro orden de cosas, Ecuador destinaba apenas 84.8 millones de dólares para inversión en ciencia y tecnología en el 2006. Esto es 0.2% del Producto Interno Bruto. En el año 2010, año del último censo económico, con el cual podemos tener cifras consolidadas de inversión en ciencia y tecnología, este monto aumenta 4 veces, hasta llegar a los 319 millones de dólares, pero sigue siendo apenas 0.55% del PIB. Los países más desarrollados, los países de la OCDE, conjunto de países más ricos del planeta, pese a tener un PIB mucho más grande, por supuesto, que países como Ecuador, en promedio invierten 2% de ese PIB. Nosotros apenas llegamos a 0.55% de inversión del PIB en ciencia y tecnología. El reto es alcanzar al menos el mínimo, no es el óptimo, el mínimo recomendado por la UNESCO, que es el 1% del PIB para ciencia y tecnología, para lo cual se destinarán en el año 2013 782 millones de dólares en inversión en ciencia y tecnología. Todos los esfuerzos son necesarios y serán incluso insuficientes para lograr esa acumulación de conocimiento de ciencia y tecnología e incluso para tratar de recuperar tanto tiempo perdido. Con esta visión empezamos a construir desde marzo del 2012, y esta es otra gran noticia, noticia histórica. Empezamos a construir desde marzo del 2012 el proyecto Ciudad del Conocimiento en el cantón Urcuquí de la querida provincia de Imbabura. Esta es la primera ciudad planificada en la historia del país. Y vaya que Ecuador necesita ciudades
planificadas. La ciudad se llama Yachay, que en quichua significa aprende, en imperativo, y será el centro de las actividades científicas, académicas e investigativas de más alto nivel en el país. Será una ciudad universidad, o una universidad ciudad, como lo quieran ver. Yachay ya no es un sueño, ya se está construyendo. Tenemos decenas de centros de investigación a nivel nacional e internacional interesados en hacer instalaciones en esta ciudad y en esta universidad. Y en este proyecto tenemos puestas muchas esperanzas para el futuro de la patria. Queridos jóvenes, queridas campuseras, queridos campuseros, en otro orden de cosas, hemos hecho un recuento de lo que el gobierno está haciendo en ciencia y tecnología. Hemos recorrido muchísimo y rápido, como les decía, y en la dirección correcta, pero falta todavía muchísimo por hacer, y esta clase de eventos contribuye a ese inmenso desafío que tiene el país para acumular conocimiento, aplicar ciencia, tecnología, innovación, acumular talento humano. Así que agradezco muchísimo en nombre del pueblo ecuatoriano a los organizadores. En otro orden de cosas, hace más de 4 años, a inicios del 2008, el gobierno ecuatoriano emitió el decreto 1014, que establece como política del gobierno ecuatoriano el uso de software libre. Esto es un asunto de soberanía. Esto es un asunto de soberanía. Supone una mayor seguridad informática, el libre acceso a datos y programas, un ahorro en el costo de licencias, la generación de empleo para nuestros profesionales. Y significa además haber escogido una tecnología que se tiene a mano y que nos aleja del uso y la dependencia de herramientas informáticas producidas por las grandes transnacionales. Entre varios aspectos de aplicación del software libre en el sector público ecuatoriano, podemos encontrar el portal web del sistema de compras públicas, construido íntegramente con herramientas de software libre y desarrollado por profesionales 100% ecuatorianos. También tenemos con software libre el sistema Kipux, que es el sistema informático del Estado utilizado para la gestión electrónica de los documentos públicos, sistema que tiene normalmente 10.000 usuarios en línea y donde se realiza un promedio de 1.000 transacciones por segundo. Las bondades de este software se manifiestan cotidianamente, no solo en el inmenso ahorro de papel y tiempo, sino esencialmente en el seguimiento que los ciudadanos y los funcionarios públicos podemos dar a los trámites, en la opción de trabajar a distancia y sobre todo en el cumplimiento efectivo de la norma de transparencia que consagra nuestra Constitución para la información pública, puesto que el Kipux además impide cualquier manipulación de los documentos, firmas, fechas, contenidos. La importancia del sistema quedó de manifiesto cuando gracias a uno de sus componentes de software se pudo firmar electrónicamente el decreto de emergencia el 30 de septiembre para frenar el intento de golpe de Estado que sufrimos en el año 2010. En Latinoamérica, países como Brasil, Ecuador, Venezuela, Argentina, Paraguay, bajo el gobierno de Lugo, Chile y Perú, ya estamos trabajando en el software público, que se libera para su uso extensivo en toda la población. Así, en lugar de gastar recursos en el pago de licencias, invertimos en investigación y desarrollo de software, generamos conocimiento propio y apoyamos el desarrollo de nuestro talento humano. Como país en desarrollo, no podemos avanzar lo suficiente en informática, en conectividad, si no resolvemos este punto, ya que el costo de licencias es prohibitivo para los que menos tienen. Por eso, el uso del software libre como política de gobierno en la administración pública, en las escuelas públicas del Ecuador, esto también ya es una realidad. Y también por eso, la Ley de Educación Superior dice que se debe trabajar con software libre en nuestras universidades. El principio básico es que el conocimiento, y esto es muy importante, son cosas que no han tenido la adecuada relevancia, que no se han discutido en forma pertinente, y ojalá se discuta,
en este evento. El principio fundamental es que el conocimiento es universal, es patrimonio de la humanidad, no puede o no debe ser privatizado. El conocimiento técnicamente, y ya saqué mi formación, mi mal formación de economista, hablando en términos económicos, el conocimiento es un bien público. ¿Qué significa esto? Que es de libre acceso, técnicamente, cuando ustedes tienen un descubrimiento científico, está disponible para todas las personas. Y no hay rivalidad en el consumo. Que yo utilice un software no impide que ustedes utilicen el mismo software, si se dan cuenta. Es de libre acceso y no hay rivalidad en el consumo. Es un bien público y ese es el conocimiento. Precisamente ante la falta de barreras técnicas para acceder a un bien público, en este caso el conocimiento, se ponen barreras institucionales. En este caso, las llamadas patentes. En nuestro país, como en la mayor parte de nuestra América, existe prisión por no pago de royalties, es decir, por no pago de los derechos de estas patentes. Esto es lo más cercano a la prisión por deudas, abolida en todos los países civilizados desde inicios del siglo anterior. Ahí no dicen nada. Ciertos supuestos defensores de derechos humanos que nos hablan, por ejemplo, de la despenalización de la injuria. Es decir, para ellos son más importantes los royalties de las transnacionales que la honra a los seres humanos. Lo uno sí merece cárcel, lo otro no. Este es el mundo algo desquiciado que nos ha tocado vivir y enfrentar, todo en función del capital, adornado con nombres ribombantes como derechos de propiedad intelectual. No solo eso, existe un grave doble estándar. Nosotros también producimos bienes de libre acceso. Obviamente son los países del norte, los países ricos, con sus grandes inversiones e investigación, los mayores productores de conocimiento, ese bien público. Pero nosotros también generamos bienes públicos de libre acceso. Pero en este caso son consumidos sin ninguna compensación. Me refiero fundamentalmente a la generación de bienes ambientales. Y ustedes aquí ven una gran dicotomía, una gran inconsistencia en el tratamiento de bienes públicos a nivel global, dependiendo de quién los produzca. Si los produce el norte, conocimiento, royalties, patentes, y el que no paga se va preso. Lo que produce el sur, bienes ambientales, que lo pueda consumir cualquiera, los países más contaminadores del planeta, sin ninguna clase de compensación. Estas son cosas que hay que discutir. Imagínense por un instante si la situación fuera la inversa, si aquellos que generaran bienes ambientales fueran los países ricos y nosotros, los países pobres, consumiéramos esos bienes ambientales. ¿Es que acaso no nos hubieran hasta invadido hace rato en nombre de la civilización, de la justa compensación, de derechos, etcétera? Pero lo más triste, lo que les estoy diciendo, es que con este análisis lo que más nos convendría es minimizar los obstáculos para acceder al conocimiento, para acceder a nuevos descubrimientos. Y hacemos exactamente lo contrario. Agenciosamente nosotros mismos contribuimos a estos disparates y nos ponemos barreras al conocimiento. Al no ser grandes generadores de conocimiento, nos conviene minimizar las barreras para acceder a este. Pero bien, mientras que aquí una patente costaba $244, con una tasa adicional de mantenimiento de $28, es decir, poníamos todas las facilidades para cualquiera registre patentes e impida institucionalmente el acceso al conocimiento. En países desarrollados como Estados Unidos, una patente tiene un costo que va de los $15,000 en el primer año hasta puede alcanzar $45,000 de costo después de 20 años de protección. Y como le decía, incluso existe prisión por no pagar royalty, es decir, ponemos todas las facilidades para obstaculizar el acceso a ese bien público que se llama conocimiento. Mientras que los bienes públicos que nosotros generamos, como los bienes ambientales, no hay ninguna barrera institucional para que lo puedan consumir libremente. Algo tiene que cambiar, queridos jóvenes, a nivel planetario. Y estas cosas tienen que discutirse. Vendrá mucho bla bla, muchas frases ribombantes, muchos eufemismos. En el fondo, es quien produce los bienes. Si esos bienes públicos los producen los países ricos, hay que pagar por acceder a esos bienes públicos por medio de barreras institucionales. Se impide el libre acceso y hay que pagar. Si los bienes públicos
lo generan los países pobres, así que no haya nada y todo el mundo los pueda disfrutar sin ninguna compensación. ¿Cuál es el mensaje que les quiero dar aquí? Conocimiento, bien público, patrimonio de toda la humanidad, y debemos luchar, y sobre todo ustedes jóvenes, para el libre acceso a ese bien público que es el conocimiento. Queridos jóvenes, queridas campuseras, campuseros, la juventud trabajando, experimentando, jugando, compartiendo la ciencia y la tecnología, nos llena de optimismo, de alegría, para seguir construyendo esa utopía posible. Aquí está el futuro, juventud y tecnología. El Campus Party está reconocido como el mayor evento de tecnología, innovación, creatividad, ocio y cultura digital en red del mundo, y no es para menos, pues los contenidos que se abordan abarcan disciplinas tan dispersas y diversas como la creatividad digital, la robótica, el desarrollo de software, el modding. Ya el año pasado tuvimos en Quito, y me moría ganas de venir, pero no pude, la satisfacción de contar con este evento a nivel mundial, y la respuesta de la ciudadanía sobrepasó las expectativas, pues durante 5 días, más de 2.000 campuseros intercambiaron experiencias, conocimientos, creatividad y expectativas relacionadas al famoso mundo de la informática, la ciencia y el Internet. En este año se cuenta con la participación de 2.500 campuseros, jóvenes llegados de las 24 provincias. Incluso veía queridas banderas de países hermanos de nuestra América, como la bandera venezolana, que se unen en estos días para compartir sueños y visiones para sí mismos, para sus familias, para el país. Con mucha emoción se puede constatar que en este encuentro, en este campus, realmente se une el talento y se construye el futuro. El conocimiento crece cuando se comparte. Por eso es fundamental señalar el espíritu colaborativo y participativo de este evento. La ciencia y la tecnología poseen un poder de transformación tan grande que nos permite redoblar la esperanza, animar el convencimiento de que los adelantos científicos y tecnológicos pueden generar mucho más bienestar y constituirse en verdaderos motores que impulsen los cambios sociales mucho más, mucho mejor que cualquier lucha de clases o su otro extremo, la simplista búsqueda de lucro individual. Bastaría recordar la revolución industrial que transformó sociedades agrarias e industriales, el avance técnico, revolucionando los modos de producción. O mucho más recientemente, el espectacular avance de las tecnologías de información que transformaron a su vez esas mismas economías industriales en sociedades del conocimiento. De hecho, las ideologías y sus corolarios en sistemas políticos, económicos y sociales que podrán prevalecer en el futuro serán aquellos y aquellas que permitan el mayor desarrollo científico y tecnológico, pero también su mejor aplicación para el bien común. Confiamos, queridas amigas y amigos, en la ilimitada capacidad del ser humano para básicamente a través de ciencia y tecnología dar respuestas a los profundos problemas que enfrentamos. Tenemos mucha fe en ciencia y tecnología, sin convertirla en religión, parte fundamental para resolver problemas, pero no son todas las respuestas para los problemas que enfrentamos en el mundo de hoy. Sin embargo, sí hay que enfatizar que la mejor muestra de ignorancia es el temor al conocimiento, el miedo a la innovación. Queremos salir de su desarrollo. Hay gente que pretende vencer la pobreza, la miseria, la inequidad, haciendo lo mismo de siempre. Einstein decía, queridos jóvenes, hacer una y otra vez lo mismo y esperar diferentes resultados es lo más cercano a la insanidad, a la locura. Por eso, nuestra fe en la ciencia y tecnología como instrumento de cambio, pero sobre todo, nuestra fe en ustedes, queridos jóvenes, sinónimos de cambio, de innovación, de revolución. Mucha suerte en este evento y sáquenle el mayor provecho para construir la patria nueva. Hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias al presidente de la República, Rafael Correa Delgado.
Y a continuación quiero invitar a alguien muy, muy, muy especial, porque esta es la mayor fiesta tecnológica. Quiero invitar a Pablo Antón, fundador de Campus Party. Va a estar con nosotros para aprender la fiesta tecnológica. Bienvenido, Pablo. Toma el micrófono y demos la cuenta regresiva. Bueno, presidente, autoridades, alcalde, ministro Rafael, aquí se dice que está el talento, pero lo veo silencioso. ¿Dónde estáis, campuseros? ¿Dónde estáis? ¿Dónde está el talento de Ecuador? ¿Dónde? De los países hermanos, campuseros. Como sabéis, todos los años Campus Party inaugura dando la cuenta atrás. Y hoy tenemos, pues imaginaros qué cuenta atrás, ¿no? Con el presidente de Ecuador, con el presidente telefónico, con el alcalde, con ministro. Es una maravilla. Y quiero que todos demos la cuenta atrás para inaugurar la segunda edición de Campus Party Quito. Raúl, a ver, esto siempre falla, es normal, no os preocupéis. Raúl, no, ahí va. Bueno, creo que tenemos que hablar un poquito porque vamos a empezar la cuenta atrás cuando empecemos el 10, ¿vale? Así que yo espero que disfrutéis mucho de esta campus, que aprendáis, que compartáis conocimiento, que os divirtáis, que os abriguéis, que no cojáis frío. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Bienvenido Campus Party Quito! Agradecemos mucho la presencia del señor presidente de la República, de las autoridades que nos acompañan, y vamos de inmediato, después que el presidente empiece con el recorrido por campus, a tener un show aquí arriba. Así que muchísimas gracias a las autoridades. Empieza la fiesta. Empieza la fiesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presencia. Gracias, alcalde. Gracias, Juan. A continuación vamos a tener un show preparado para ustedes y comienza la fiesta, la verdadera fiesta tecnológica de Campus Party.